Con el fin de abastecer al banco de sangre de la ciudad de Trapoto esta mañana, el personal médico y de servicio participaron de una campaña de donación con la finalidad de obtener la mayor cantidad de unidades de sangre que servirán para atender a las personas que más lo necesiten. El doctor Beltrán Lozano, director del nosocomio de asegurados, también participó en la donación y dijo que aún existe el temor de donar por parte de la población y recomendó hacerlo para evitar que el banco se encuentre desabastecido. Finalmente, el profesional dijo que hoy se buscó recaudar 34 unidades de sangre. Bueno, hoy día no es vacunación, es donación de sangre, pero muy llamado a la población sanmartinense, ¿no? Tarapoto, la provincia. Donar sangre es donar vida, ¿no? Y creo que lo más importante ahora fortalecer y llamar a la población, tomar conciencia de que donar sangre es eso, ¿no? Si bien es cierto, tenemos acá un ente rector que es la Dirección Regional de Salud a través del Banco de Sangre. Nosotros es para aportar y hoy tenemos una meta de 35 unidades de poder aportar hacia el Banco de Sangre, ¿no? En ese sentido, hago un llamado a la población, pueda acudir. Hoy día estamos netamente para que ese salud en favor de la población. ¿Cuántos personal de salud está participando de esta donación? Bueno, ustedes saben ahí que primero empieza por nosotros, y después obviamente por la casa primero. Ahí tenemos nuestros trabajadores de mantenimiento, choferes, equipo técnico también de área administrativa, mi presencia y otros trabajadores más, ¿no? Solamente esperando cumplir estas 35 unidades hoy día y poder entregarles al Banco de Sangre, ¿no? Doctor, la importancia de participar en este tipo de actividades, ¿tiene en cuenta de que el Banco de Sangre Regional siempre se desabastece? Sí, pues sabemos que 35 unidades no es nada, ¿no? Habiendo que ustedes han sido merecedores de un caso hace poco, que la paciente necesitó creo que algo de 4 unidades, ¿no? Sabiendo que hasta 5 unidades ya es una pérdida total ya de la sangre de todo el cuerpo, ¿no? Imagínense, ya es un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, pero de alguna manera este es un estímulo, nosotros como es salud siempre articulándonos con el Ministerio y con la Dirección Regional de Salud, ¿no? El personal médico también, doctor, ¿va a proceder a la donación en algún momento? Claro que sí, son los llamados, ¿no? Sí, tenemos un buen equipo también que está participando en esta donación. El equipo médico vendrá, tenemos hasta la 1 de la tarde hoy en nuestra actividad de donación, esperando que en transcurso de las horas puedan llegar ellos.